Desde que la Policía Nacional inició un operativo para reducir la accidentalidad vial, también aumentaron los reclamos por la manera en que se están aplicando las multas de tránsito. Vladimir Vázquez conversó con conductores, defensores de los consumidores y expertos en señalización vial y nos cuenta la historia. El despliegue de la policía en las carreteras ha generado una controversia entre los conductores sobre la forma en que se están aplicando las multas de tránsito. Sí, he visto que los policías a veces se ponen en lugares estratégicos donde uno puede hacer un giro pues tal vez que no adecuado, ¿verdad? Y pues ya saben que la gente gira en ese lugar, pero tal vez no hay un lugar de mucha peligrosidad para accidente, ¿verdad? Entonces yo considero que la policía debería de ubicarse en lugares donde representen mucha peligrosidad. Sí, es cierto, a veces ellos, por ejemplo, no ponen los conos para visualizarlo bien. A veces están en vueltas que ellos están esperando que uno haga un mal giro o pise una línea amarilla para poderlo multar. Y a veces son bien cerrados. A veces son comprensibles, eso depende del policía. Los conductores se quejan de la forma en que están señalizadas las carreteras para indicar la velocidad permitida en tramos que están muy cerca unos de otros. Hay estudios de seguridad vial que hemos hecho enfocados en la parte de ingeniería civil, siempre con lo mismo, el compromiso, y evidentemente arrojan datos de que hay falta de señalización. Muchas veces esto no se da simplemente porque no existan las señales, sino que también es por el mal uso. Nos hemos dado cuenta que la sociedad muchas veces la elimina para utilizarlas en otras cosas y esa es una problemática. En el Instituto de Defensa de los Consumidores se reciben denuncias por abusos policiales, aunque la mayoría se gestionan directamente en la Policía Nacional. Marvin Pomares, director del INDEC, considera que las multas están sangrando a personas de escasos recursos. No creo que sea política de los altos mandos de la policía decirle salgan a multar, pues. Y no es esa la política. La política de ellos es evitar accidentes. Entonces, ¿pero qué sucede? ¿En qué se ha vuelto eso? Hombre, yo te miro en estado de ebriedad, la multa es de 5.000 córdobas, sabes que te van a quitar la licencia por un año y puedes estar hasta detenido dependiendo del accidente. Ah, pero yo te doy 500 córdobas al policía y se acabó. Entonces yo creo que la policía, el objetivo de estas altas multas que están poniendo, que realmente golpean al ciudadano. Eso es un hecho, que golpean al ciudadano. Pero cuando es golpeado, yo te aseguro que no lo vuelve a pasar. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que, digamos, la policía lo alce con el sano criterio de que la gente se modere. Para los conductores, los agentes se esconden en algunos puntos estratégicos, con el objetivo expreso de cazar multas. He visto algunas infracciones como el de aquí, aquí en la esquina noreste de aquí del estadio, hay un policía muerto. Si vos te tirás a la mitad del carro, encima del policía, eso más te agarran y te multan. O sea, yo creo que es innecesario. Yo estoy claro que la policía tiene su trabajo para prevenir, entonces ellos tienen que estar en una parte visible, pero ahora no. Si te vas ahorita a la Jim Paul Jenny, hacia abajo, los vas a ver que están escondidos, bajo los palos. Detrás de los palos, o sea, no, porque mira, el policía siempre tiene que estar visible, el policía siempre tiene, policía de tránsito tiene que tener un cono, ¿me entiendes? Para que el conductor sepa que ahí hay alguien, ¿me entiendes? Que hay un policía ahí. Una vez pagado el monto de la infracción, la policía tiene la obligación de enviar las licencias por correo a la casa de los conductores. Las quejas por licencias que no llegan han aumentado. Pero la jefa de Tránsito Nacional dice que todo está funcionando bien y ofrece prórroga a los conductores que no reciben sus licencias. Tiene validez para 5, pero si no le ha llegado su licencia a través de correo, se le da una prórroga por 10. Y mientras no le llega su licencia, nosotros como tránsito estamos en la obligación de prorrogársela. Nosotros queremos decirle a la población nicaragüense que está funcionando. Está funcionando. Más del 90% de las licencias que son multadas, que en la semana van por los 6.000 multas, le llega de esas 6.000, más de 5.000 le está llegando a la población. Esta semana solicitó una entrevista con la jefa de la Policía de Tránsito, pero en relaciones públicas nunca respondieron a nuestra solicitud.
No funciona, lo único que también yo me mandan de Tipitapa para acá, que venga a pedir una prórroga, a ver qué me dicen. Voy a ver, pero ya me estoy asustando también que lo mismo de él. Uno viene a preguntar por las licencias, no te dan explicación, dice que dilata 5 días. El servicio en línea que la policía puso a disposición a mediados de mayo para que la población solicitara documentos tampoco funciona. Cuando se intenta ingresar a la página, esta simplemente no carga. Te ponen un sello y después le dicen para tal fecha. No llegue otra vez a la casa, espera y viene aquí. O le ponen otro sello y pasa 15 días y no llega, eso no sirve. Eso es lo que dicen los conductores. Mientras tanto, la jefa de tránsito anunció que la policía extenderá su horario de patrullaje en horas de la madrugada para prevenir la accidentalidad entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.